La mejor forma de llegar a la ciudad de Gelsenkirchen es utilizando la vía férrea. Esta urbe está ubicada en el centro este de Alemania, muy cerca de Düsseldorf y también de Colonia. Precisamente estos aeropuertos se los utiliza para llegar vía aérea. Al arribar a su estación, a la de trenes, a la central, lo primero que se puede observar es que se trabaja arduamente en la ampliación y reconstrucción de la misma. Varios son los inconvenientes que hay que sortear en esta estación debido a los trabajos, pero todo ello se lo hace con miras al mes de junio y para los días del Mundial. La temperatura en esta ciudad es agradable, pese a que no pasa la barrera de los 21 grados. En invierno la media se establece en 2 grados centígrados, mientras en el verano únicamente sube hasta 17 o 18 grados. Esta es una ciudad que tiene 270.000 habitantes, algo más de 70.000 habitantes que la ciudad de Loja. Para Alemania es una ciudad pequeña. Incluso sorprendió que esta bonita ciudad sea designada como sede de la Copa del Mundo. Habían otras como Bremen, por ejemplo, que poseen gran infraestructura hotelera, de estadios y en general de servicios, que criticaron duramente que se la tome en cuenta a Gelsenkirchen y se la deje a este puerto importante fuera de ser una de las sedes del Campeonato del Mundo. En el ámbito comercial, esta ciudad tiene gran movimiento, especialmente en dos áreas principales para compras: Bahnhofstrasse en el centro de la ciudad y Hochstrasse en Buer. En las dos hay una gran variedad de negocios. Y los precios inclusive son mucho más baratos que en grandes ciudades como Frankfurt o Múnich. Aquí las promociones de artículos por un euro, como en otras ciudades del mundo, existen por doquier. Ropa y especialmente zapatos se puede adquirir a muy buenos precios en los centros comerciales muy variados que tiene esta ciudad. En cuanto a transportación, aquí se utiliza tres sistemas. Pese a ser la ciudad, reiteramos, pequeña, el metro, existe también el tranvía que une y recorre toda la ciudad, y el sistema de autobuses, que también es muy bueno y económico. En el bus, en el tranvía o en el metro, nadie le controla si usted ingresa o no con ticket, es decir, si paga el pasaje. Simplemente inspectores pasan posteriormente recorriendo en forma eventual y al azar, pero no lo hacen todos los días, a ver si se ha cancelado debidamente el costo del pasaje. En Gelsenkirchen nada une más a sus habitantes, dice la página oficial de la FIFA, que el fútbol. El club de esta ciudad, el Schalke 04, ha ganado varios campeonatos en la Bundesliga alemana. Llegar al estadio de esta ciudad, sede de la Copa del Mundo, y donde Ecuador jugará su primer partido, no es nada difícil. Utilizando una autopista, está a 6 kilómetros del centro. El tranvía tiene una parada exactamente en el estadio y tiene un costo de 2,70 euros. Este lunes conocerán ustedes el estadio donde Ecuador jugará su primer partido, que es precisamente este, totalmente cubierto y muy hermoso en su infraestructura. Desde Gelsenkirchen, otro informe internacional de Ecotel TV.